Con los buenos días para mis compañeros concejales, la doctora Laura, para el doctor Uribe, para la señora secretaria y para don Luis. Siendo las 8 y 10 del 19 de noviembre del 2018, damos inicio a la sesión de comisión segunda programada para el día de hoy. Damos lectura al orden del día, señora secretaria. Llamo a lista, señor presidente. Ah, sí, llamo a lista, por favor. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Díaz Caballero Javier Enrique García Correa Henry. Presente. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con tres concejales presentes. Muy bien, señora secretaria. Ahora sí damos lectura al orden del día. Sí, señor. Orden del día, comisión segunda o de presupuesto y asuntos fiscales, diciembre 14 de 2018. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, primer debate proyecto de acuerdo número 019 de 2018, por el cual se modifica el artículo 73 del acuerdo municipal 017 de 2015, por el cual se expide el estatuto tributario municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. ¿Se somete a consideración el orden del día? Perdón. Concejal Francisco. Gracias, señor presidente. Con los buenos días, honorables concejales, doctora Laura, doctor Uribe, el ingeniero Yasson, Luis Eduardo y señora Mónica. Sería incluir, o no sé, en el orden del día la aprobación del acta de hoy, ya que es la última de esta vigencia, para designar, digamos, pues no sé, parte de la comisión del... De la comisión para la aprobación de esta, o darle unos minutos a la señora secretaria para hacer la aprobación. No sé qué opinan ustedes. Sería que la aprobara el presidente y el vicepresidente, digamos la de hoy. Sí. Entonces sería para incluir en el orden del día, como último punto, aprobación del acta, bueno, el número. Entonces quedaría antes de en el numeral quinto, sí. Consideración aprobación del acta número 012 de diciembre 14 de 2018. Perfecto, señora secretaria. Perfecto. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban, señores concejales, el orden del día con la modificación hecha? Se aprueba con tres votos de los tres concejales presentes. Perfecto. Señora secretaria, ¿se encuentra debidamente radicada la ponencia? Sí, señor, se encuentra radicada. ¿Quién es el ponente? Concejal Luis Francisco Beltrán. Perfecto. Concejal Francisco, tiene el uso de la palabra. Muy bien, entonces voy a darle lectura al informe de ponencia y seguidamente al concepto jurídico emitido por nuestro asesor jurídico. Entonces, dice el informe de ponencia, proyecto de acuerdo 019 en diciembre del 2018, por el cual se modifica el artículo 73 del acuerdo municipal 017 del 2015, por el cual se expide el estatuto tributario municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Informe de ponencia, introducción, el proyecto de acuerdo objeto de debate busca modificar el artículo 73 del acuerdo 017 de noviembre 25 del 2015, por medio del cual se expide el estatuto tributario municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Normatividad, que el artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política atribuye a los consejos municipales la función de valor de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales, que en concordancia con la norma constitucional arriba citada, el numeral 6 del artículo 32 de la ley 1551 del 2012 determina que es facultad del Consejo Municipal establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobre tasas de conformidad con la ley, que el artículo 23 de la ley 1450 del 2011 determina las tarifas mínimas y máximas para liquidar el impuesto predial unificado, las cuales oscilan entre el 5 y el 16 por mil. Este proyecto de acuerdo se ajusta a la ley y no ocasiona gastos fiscales debido a que se propone generar una medida de optimización tributaria, para lo cual se ajusta la tarifa del impuesto predial de la actividad cultivos bajo invernadero del 13 al 16 por mil, que en la actualidad se cuentan con 31 predios bajo estas condiciones tributando anualmente más de 215 millones de pesos.
proposición con lo anterior, considero que se le dé trámite pertinente al proyecto de acuerdo en mención y se lleve a la plenaria del Consejo. Luis Francisco Beltrán Hernández, ponente, partido de la U. Y adicional, entonces, tenemos el concepto jurídico por parte del doctor Parrado, que nos dice que en atención a su solicitud de emitir concepto jurídico en el proyecto de acuerdo de la referencia, comedidamente me permito enviarle las siguientes consideraciones jurídicas respecto al proyecto de Marras. Efectivamente, la Constitución Nacional en su artículo 287 señala expresamente que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y en tal virtud tendrá los siguientes derechos: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De otra parte, el artículo 3.11 de la Carta Magna establece que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el nombramiento, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Adicionalmente, el artículo 313 de nuestra Carta dispone como competencia de los consejos municipales votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Asimismo, el artículo 338 de la Constitución Nacional dispone, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La presente asesoría jurídica del Consejo Municipal de Tabio conceptúa entonces al respecto, sustenta adecuadamente la administración municipal conforme al acuerdo 017 del 2015, título primero, ingresos corrientes tributarios, capítulo inicial, principios generales y elementos de la obligación tributaria, artículo 22, principios de sistema tributario. El fundamento y desarrollo del sistema tributario del municipio de Tabio se basa en los principios de equidad horizontal o universalidad, de equidad vertical o progresividad, eficiencia y eficacia en el recaudo y de no retroactividad de las normas tributarias. La ley 788 del 97 en su artículo 58 dispone procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Territorial para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición a los impuestos por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de aplicación de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de esta respecto del monto de los impuestos. Claramente se observa que especifica la competencia del Consejo Municipal para abordar el presente proyecto de acuerdo. En la exposición de motivos presenta los suficientes argumentos jurídicos para sustentar el referido proyecto. Por tanto, a consideración de esta asesoría jurídica, el proyecto de acuerdo reviste todos los requisitos legales y, por tanto, a juicio de la presente asesoría, desde el punto de vista jurídico es viable su aprobación. Con las anotaciones aquí consignadas, de esta manera rindo informe jurídico al proyecto de acuerdo de la referencia, precisando que el presente se expone en calidad de concepto. Cordialmente, José Antonio Parrado. Entonces, hasta ahí está el concepto jurídico, está el informe de ponencia, señor presidente, y pues cualquier cosa, pues tenemos aquí a nuestros versados en el tema numérico y financiero de nuestro municipio. Adicional a eso, la doctora Laura también me adjuntó a la fecha, digamos, los predios que son catalogados como cultivos bajo invernadero, con la vigencia 2018, y donde vemos que hoy en día están tributando el 13 por mil. Y entonces, como muy buena sugerencia de parte del concejal Juan Manuel Sánchez, entonces se quiso o se quiere
digamos, ajustar esta tarifa en 3 puntos para que queden en el 16 por mil. Y al mirar, digamos, lo que tributan hoy en día estos 31 predios con estas condiciones, ascienden a 215.424.397 pesos. Entonces, con este incremento, pues nos va a ayudar en la vigencia, desde la vigencia 2019, con nuestro recaudo de nuestros ingresos corrientes. Y vemos que los propietarios, en su gran mayoría de esos 31, pues son los floricultores, como Megaflowers, como Cultivos Generales, Rosamina, Megaflowers y Calusas, son personas jurídicas, Agrícola El Faro, Urdaneta Weisner Compañía y Sunshine Bouquet. Entonces, es esto, señor presidente, y pues para mí es totalmente claro, y pues considero yo, y pues mi voto será totalmente positivo a este proyecto de acuerdo. Entonces, hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal Francisco. Leída la ponencia y el concepto jurídico, se declara oficialmente abierto el primer debate del proyecto de acuerdo 019 del 2018, dándole el uso de la palabra a los compañeros concejales. Concejal Henry. Gracias, presidente. Muy buenos días a los honorables concejales, la doctora Laura, el doctor Uribe, el ingeniero David Yazo, Mónica y José Luis, que nos acompaña. Yo quería preguntarle a la secretaria de Hacienda, según la estadística que da el ponente, que son 31 predios, ¿cómo lo determinan ustedes? ¿Por la industria y comercio que están tributando o por un censo que se ha realizado? Porque para mi concepto creo que hay más predios de los que expone el ponente. O la pregunta es para el ingeniero David. Concejal Henry, pero nosotros también tenemos como base el... Gracias. Nosotros también tenemos como base la conservación catastral del municipio, y ellos nos determinan a nosotros quiénes son los propietarios, y realmente les dan ellos nos dicen que cuál es el uso también del suelo. Pero realmente la información más exacta pues sí la tiene el ingeniero. Sigue, ingeniero. Buenos días a los señores concejales, compañeros de la administración. Pues efectivamente se hizo un cruce de información con los registros que tiene Hacienda, y se verificó con la información que nos presta el geoportal del IGAC, y de esta manera pudimos identificar cuáles son los predios que tienen invernaderos mediante la fotointerpretación, identificando cuáles son los predios que tienen plásticos, o sea que tienen actividad bajo invernadero, y poder nosotros cruzar esa información. Lo hicimos mancomunadamente con la Secretaría de Hacienda, y pudimos identificar cuáles son las cédulas catastrales que están ejerciendo este tipo de actividad. De esta manera podemos clasificar cuáles son los predios. Lógicamente la mayoría de estos predios tienen una extensión grandísima, ¿sí? Entonces pues puede ser que nosotros, a simple relación visual o así interpretativa, podemos decir no, son más predios, pero no, es que lo que pasa es que los predios que están haciendo ejerciendo actividad bajo invernadero son de una extensión altísima. Entonces por eso puede ser que tengamos esa percepción de que sean menos predios, pero no, la situación es que son puntualmente esos predios. Y es más, hay algunos que nosotros logramos identificar que no tienen actividad bajo invernadero, pero en Hacienda figuran como personas jurídicas con esa actividad. Entonces nosotros pues ahí tomamos la decisión de que pues si la tienen, en cualquier momento la pueden estar ejerciendo, y pues ameritan que tengan esta sobretasa o este incremento. Pues no sé cómo explicarle, ingeniero, una cosa. Bueno, por ejemplo, de la última adquisición de los señores de Sunchay, la finca Huayca, sí, la finca Huayca, La Manga, y mirando qué día en la oficina de planeación, hay un predio detrás de la finca Huayca, sí, que da a la carretera destapada que va para Río Frío, o sea, está en medio de la Isabela,
la carretera que va para Río Frío y donde eran antiguamente los galpones Rancho Alegre. Yo quisiera saber si ese predio, no sé realmente cómo se llama, si ese predio está, porque realmente en ese predio lo acabaron de construir. Ese predio lleva menos de un mes de construido, o un mes. Sí, concejal, efectivamente nosotros esos predios, por ejemplo, lo que es La Manga y Huayca, los hemos relacionado actualmente con Hacienda, y el predio que usted me menciona, sí, también, Yaguara se llama ese predio, y lo estamos relacionando. Yo facilité esa adición a Hacienda para que lo incluyeran para el próximo año. ¿Sí? Perfecto. Ingeniero, pues yo pronto no cabe al tema, pero pronto una respuesta pequeñita. En el tema de los índices de ocupación, ¿sí están cumpliendo, digamos, por lo menos en esas tres fincas? Bueno, efectivamente, como se le ha hecho un exhaustivo seguimiento a esto, lo que nosotros hicimos la visita el 28 de octubre con la inspección de policía de la Secretaría de Medio Ambiente y Planeación, fuimos puntualmente a cada uno de los predios donde se está ejerciendo la nueva actividad bajo invernadero, y se les pidió a la empresa Sunshine, que es quien tiene esos tres predios, para que reconociera las construcciones que tienen dentro del predio, que están bajo actividad de agropecuario tipo A y tipo B, porque el destino de esas casas eran residenciales. Entonces cambia su actividad, que es ahora agropecuario tipo A y tipo B, para oficinas. Entonces se les pidió que hicieran el reconocimiento de las construcciones y de las zonas complementarias como bombas, cuartos de maquinaria y demás. Y les pedimos que nos allegaran los levantamientos topográficos de cómo iba a ser la implantación dentro del terreno, y efectivamente están por debajo del 60%, por lo que tienen grandes reservorios. Y pues ahí lo que tenemos que hacerle seguimiento a los planes de revegetalización que ellos tienen que estar comprometidos para hacer. El plazo sí no lo tengo claro, porque pues esto lo maneja la CAR y la Secretaría de Medio Ambiente, pero pues estaremos pendientes de hacerle el control y seguimiento, pero sí cumplen. El levantamiento topográfico me lo facilitaron en digital para que nosotros pudiéramos hacer el cruce de la implantación dentro del Google Earth y poder verificar que cumplan a cabalidad, y pues fuimos a hacer un monitoreo de las primeras naves que se instalaron, y efectivamente pues el desfase son 2 o 1 centímetro, que pues no es considerable. Perfecto, ingeniero. Doctor Uribe, doctora, económicamente hablando, ¿en cuánto nos puede beneficiar al municipio de Tabio aproximadamente, lógicamente? Sí, concejal Castañeda, mire, de acuerdo a los estudios numéricos que hicimos, vamos a obtener un promedio de 47 a 50 millones, pero el próximo año se nos puede incrementar en unos 16, 15 millones de pesos más, por lo de el incremento de los avalúos del IPC. Entonces creo que quedamos perfectamente en 70 millones, yo creo. Y tanta falta que le hacen al municipio de Tabio. ¿Algún otro concejal? Concejal Henry. Gracias, presidente. No, para terminar mi intervención, y obvio que mi voto es positivo, de pronto sí quería que la Secretaría de Planeación tengan actualizada esta base de datos, porque vienen obras futuras en el 2019, como lo mencionó el concejal Juan Carlos, de la empresa de Sunshine. Ya hay dos predios adquiridos por ellos, que los cuales pues no van a estar en la base de datos que están registrados, y no creo que ellos lo hagan voluntariamente. De pronto sí es hacer de pronto una labor, como usted lo dijo, por el googleado, no sé cómo se pueda actualizar esa información. Y bueno, por catastro, sí, también, que se actualicen esos datos. Y para mí creo que hay más predios cultivos bajo invernadero, pues sería también, de mi parte, pues recomendar que se verifiquen y se haga el seguimiento a eso. Entonces esa era mi intervención, y pues anunciando mi voto positivo a este tema tan importante. Concejal Marcela. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los presentes. Apoyo lo anteriormente mencionado. Creo que hay que hacer un recorrido por el municipio. Pues esto en aras de verificar, porque puede que incrementen esos cultivos bajo invernadero, y obviamente va a incrementar el tema del recaudo para el municipio.
como decía el concejal Juan Carlos Castañeda, bastante falta que le hace al municipio este dinero, y estar actualizando. Yo sí pienso que hemos sido muy permisivos con estos cultivos bajo invernadero, pues ya sabemos que han construido de manera ilegal, que han hecho modificaciones en los terrenos, bueno, infinitas cosas que ya hemos debatido en esta corporación, y sí creo que es el momento de incluirlos, esto en aras de que al menos paguen lo justo, porque creo que eso debemos dejarlo claro, que lo que se les va a cobrar es lo justo, no estamos buscando ser injustos con nadie. Y de mi parte anuncio mi voto positivo a este proyecto, también invitando a la administración para que haga una visita de campo y conozcamos nuestro municipio, podamos identificar otros cultivos bajo invernadero. Perfecto, concejal. Sigue, concejal. Respecto de lo que decíamos, que los predios que tenemos pues no son tantos, lo que pasa es que la percepción que tenemos los tabionos sí es que estamos ya llegando a ser un valle de plástico, y creo que en zonas no tan cercanas al casco urbano hay unos que han ido creciendo, aumentando, y de pronto dentro de esas visitas también nos podemos acompañar de la Secretaría del Medio Ambiente para empezar a identificar algunos sitios en donde puede que se estén haciendo vertimientos de fumicidas y cosas a los ríos, y me parece muy importante que se haga una visita como de una vez con todos los entes correspondientes, Inspección de Policía, Medio Ambiente y pues la Secretaría de Planeación, en aras tanto de hacer una estadística más ajustada a la realidad y también de identificar posibles afectaciones. En las zonas del Alcaparro también hay cultivos bajo invernadero, no sé si están también identificados, y por eso digo que han ido creciendo. En las zonas de San Isidro también, exacto, o sea, como que le demos una cobertura total al municipio, porque sí han ido aumentando, y digo el tema de esa zona porque están muy cerca al Río Frío, entonces no sé cómo manejan el tema de los vertimientos, y sí me parece importante. Era eso de mi parte, presidente. Ingeniero David. Pues sí, efectivamente nosotros pues vamos a hacer entonces el trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente, y entraremos a revisar también algunos predios que sí soy consciente que de pronto faltó relacionar, porque la actividad no se encuentra actualmente, pero muy posiblemente sí se va a proyectar, que yo facilitaré esos dos datos o dos o tres datos a la Secretaría de Hacienda, que son del el predio de donde van a desarrollar actividad de invernadero para cultivos de cannabis, que nosotros ya tenemos el prospecto de eso, y otra actividad que ustedes comentan en San Isidro. Entonces vamos a hacer esas dos inclusiones, que de pronto sí nos pudo hacer falta, porque pues tenemos siempre nosotros en nuestra mentalidad que la actividad de bajo invernadero es para floristería, entonces acá también puede ser que esos dos falten, y pues lo haremos, y haremos entonces la visita, y de antemano con los guardabosques que permanecen, con el señor, con don Humberto Rodríguez, que y el señor de Sisbén, don Alejandro, para que ellos también de pronto nos comenten y socializar este tema, y poder de pronto identificar actividad invernadero que no tenemos relacionado, que no podemos evidenciar porque de pronto es actualización de la fotografía aérea y demás, y poder nutrir esta base de datos. ¿Listo? Concejal Marcela. Si fuese posible de pronto hacer una visita antes de que nosotros tengamos la sesión en la plenaria, porque de pronto para eso tenemos algunas modificaciones que son benéficas para el municipio, para las arcas del municipio. Por último, pues aterrador, digamos, de que en el esquema de ordenamiento territorial del 2001 teníamos 5 o 6 predios con cultivos bajo invernadero, y hoy nos damos cuenta que sin estar de pronto completos tenemos más de 31. Pero entonces sí, pues ponerle la lupa a este tema, porque pues sí es bueno que crezcan, pero que crezcan moderadamente, porque pues si ustedes también se han dado cuenta, y quería comentarlo acá, en redes sociales lo que sale es un video del gerente de Sunchai diciendo que va a ir hasta Cúcuta a traer 350 personas más, que en febrero o marzo, después de que termine la temporada de San Valentín, le dan trabajo a 20, 30 o 50, y los otros 300 a que el municipio vea por ellos en salud, en educación, en transporte. Entonces sí es un poco difícil la situación, y que si dejamos seguir creciendo estos temas, vamos
por muy mal camino, porque ya no estamos viendo, como lo hablábamos en sesiones anteriores, un megacolegio inaugurado hace menos de un año y pues ya cupos limitados, ¿sí? Entonces realmente la infraestructura del municipio no nos da para tanta migración de gente que nos está llegando en este momento al municipio, y más por cuenta de los señores, porque si los señores los trajeran y fueran así responsables de cómo los traen, les dieran todo hasta que él dijera que ellos mismos los devuelvan a su lugar de origen, sería muy bueno, pero el problema es ese. Para el doctor Uribe, para la doctora, o para la doctora Laura, es una recomendación. Me alegra mucho la propuesta del concejal Juan Manuel, en buena hora. Pero que estos 50, 60 o 70 millones que ojalá pudieran ser para el municipio, desde la oficina de Hacienda, vayan a ser un superávit en relación a lo que se ha venido recogiendo, y que no nos vayamos a quedar quietos en que ya tenemos 70 millones más, entonces pues ya vamos a llegar al tema de completar lo presupuestado por el municipio, sino que más bien esto nos dé más ánimos de que podamos recaudar más dineros para el bienestar del municipio en la parte cultural, social y deportiva. Era eso. ¿Algún concejal? ¿No? Declarada la suficiente ilustración, se somete a votación el proyecto de acuerdo número 009 del 2018 con el llamado a lista, señora secretaria. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. Castañeda Baracaldo Juan. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique García Correa Henry. Positivo. Rincón Castañeda Marcela. Positivo. Se aprueba para segundo debate con 4 votos positivos. El presidente preguntará a los integrantes de la comisión si quieren que el proyecto pase a plenaria para su segundo debate. ¿Cómo? Sí, eso dice el artículo 108. Es que se hizo la votación del proyecto. Ahora se le pregunta a los integrantes. Si como en la plenaria se pregunta y quiere que sea acuerdo municipal. Exactamente. Entonces, el presidente preguntará a los integrantes de la comisión si quieren que el proyecto pase a plenaria para su segundo debate. Con el llamado a lista, señora secretaria. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobado. Castañeda Baracaldo Juan. Aprobado. Díaz Caballero Javier Enrique García Correa Henry. Aprobado. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Aprobado. Se aprueba para segundo debate con 4 votos positivos. Perfecto, señora secretaria. Presidente, ¿tendríamos plenaria para? Lunes. ¿Lunes 5 de la tarde? Perfecto, entonces, doctor Uribe, doctora Laura, está aprobado el proyecto para darle trámite en segundo debate. Muchas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. Consideración y aprobación del acta número 012 de diciembre 14 de 2018, la del día de hoy, presidente. ¿La qué número es? 012. Perfecto. Entonces, presidente. ¿Cómo? Concejal Francisco. Para ese tema yo propongo que el presidente y vicepresidente de la comisión hagan la aprobación del acta respectiva. Se somete a consideración la proposición hecha por el concejal Francisco Beltrán. Sigue en consideración la proposición hecha por el concejal Francisco Beltrán. ¿Aprueban la proposición del concejal Francisco Beltrán? Se aprueba con 4 votos de los 4 concejales presentes. ¿Queda algo más? Sí, señor. Proposiciones y asuntos varios. No hay ninguna proposición radicada. ¿En asuntos varios? Concejal Marcelo. Gracias, presidente. Pronto, pues la otra semana ya tenemos todo el tema de novenas y tenemos que desplazarnos a nuestras respectivas veredas muchos. No sé si sea posible sesionar tipo 4 de la tarde en aras de salir un tanto más temprano, ya que... pero el lunes es... ¿Qué cosa? ¿Sí? ¿No? Bueno, concejal Francisco. Digamos, como es la última sesión, agradecerles a los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto todo el trabajo que tuvimos durante esta vigencia, al igual que la administración, por su participación. Pues ya el año entrante
continuaremos, pues se determinará si seguimos los mismos concejales en esta comisión. De todas formas, hay cambio de presidente y vicepresidente para la vigencia 2019. Entonces, agradecerles de mi parte. Gracias, presidente. Perfecto, concejal Francisco. Igualmente, como presidente de la comisión, darle las muchas gracias a los integrantes de la comisión, a la señora secretaria, a la señora Margarita, por estar tan atenta, a don Luis, y a la administración municipal por haber estado tan atenta al llamado del Consejo Municipal para explicarnos los diferentes proyectos que se debatieron en esta comisión. Muchas gracias.